Es un mega especialista. Me encanta un montón, o sea, sobre todo el gancho ese lo veo de una utilidad, la verdad. Pero bueno, ya digo que el gancho pues no vale para nada. Y luego los cepos, pues bueno, o para jorobar a alguno, como el de la batería de la anterior partida y tal, que siempre mola, ¿no? Para meter ahí un Sasha, por ejemplo, ha habido un Rubín en plan hace unas cuantas partidas que también le hemos metido con los cepos y demás. Bueno, pues me mola en ese sentido, pues para jorobar, en plan hay alguno, pues me Duelo por gusta, la equipos. verdad. Pero bueno, vamos a intentar ir aquí por la parte Sigan su de plan, la derecha. amigos soldados. Y vamos a ver, chicos, a ver si nos conseguimos en ese sentido en plan llevar lo que sería en plan la victoria. Pero bueno, he venido por aquí en plan este campeando, ya sabéis. Diré, con una rampa, con una rampa. Vale. Vamos a ir por la izquierda, venga. Vamos a, en vez de a jugar por la derecha, vamos a jugar por la izquierda. Ya está. Hemos aparecido en plan aquí, ya está. Vamos a cambiar de sitio por el que vamos. O hacemos en plan aquí un círculo y ya está. Vamos en plan este lado, así que vamos por Espectacular. aquí. Y del otro vamos por el otro, y ya está. Este Nos hemos adelantado. vamos a quitar, que es enemigo, ¿sabes? Que me he dado cuenta en el último segundo antes de en plan de que me enganchara ahí el de vamos, la granada esta de justamente de cero. No sé por dónde habrá tirado, pero no se ha enganchado. La verdad. Bueno, la habrá tirado de tal forma que no se ha enganchado, pero bueno. Vamos a Valida ir aquí en despliegue plan táctico enemiga en por línea. aquí. Y a ver qué tal. Viene por el tejadito, como ya sabéis, como siempre. A lo mejor no, no vienen por aquí por la parte de abajo. Nada, este compañero no. Vienen por la parte del tejadito, ya sabéis, como siempre. A ver, chicos. Se lo han cargado. Vamos a ir en plan por aquí. Creo que no sé por dónde terminaremos jugando este. Vamos a ir por aquí, pero vamos. Veremos. Vamos a ir por aquí, por este lado. Hemos perdido la No hay ninguno por ventaja. aquí. Su respawn y no sale ninguno. Bueno, ahora sale por aquí mi compañero. Pues no sé, chicos, dónde se habrá metido. Es que, al final, a ver, sé que están siempre en plan aquí en la parte esta del tejado. Aquí en la zona esta de arriba. No sé. Tienen que reaparecer también. Yo ya sabéis que siempre me gusta enganchar a los que reaparecen. Pero bueno. Es lo que hay, como este. Normalmente suelen tener menos suerte. Erradicado. Este se ha metido detrás de la furgoneta. Vamos en cabeza. No, se ha tumbado aquí, claro. Es que me he quedado como diciendo, a ver, ¿sabes? El de detrás de la furgoneta es que sigue estando detrás de la furgoneta, ¿sabes? Se ha tumbado y de repente ha desaparecido. Vamos, 5-3. Vuela hacker. Pronto vino por aquí en plan este. Nos vamos a quitar, nos recuperamos la vida. Vamos para atrás y nos vamos a esperar. A ver. Por aquí en plan este que lo vamos a enchufar y nada. Vamos a ir en plan por aquí. A ver qué tal. A ver si no me viene ninguno en plan. Vale, no vino por aquí este. Compramos la vida. Somos aquí en plan un poquito, no vamos a sacar radar. A ver. Vuelve a venir en plan uno, venga. Saca la mantis. El mantis aguarda instrucciones. Mira, tengo por aquí en plan uno. El enemigo ha destruido su UAV. Qué bien, ¿no? Qué gracioso que me ha destruido el UAV. Qué gracioso, pero mira, no vamos a sacar el helicóptero. Así revienta un poquito el helicóptero, diré de veras. Sí, yo creo que va a reventar bastante, por lo menos en este mapa. No es de los mapas que menos matan, la verdad. Así que nada. Vamos a controlar por aquí un poquito esto. Vamos 12-1, proporción de 12. Y a ver si vuelve Marruecos a ser nuestro mapa, chicos. Que puede ser. Vamos a controlar aquí este respawn. En ese sentido, así tienen que salir en el otro. Están en el sentido en plan más expuestos. Pero bueno. Vamos, aquí en general, si no se meten en edificios, suelen estar la verdad que bastante expuestos. Pero bueno, no aparece por aquí ninguno. Los enemigos han destruido su Nos han helicóptero de destruido el ataque. helicóptero. Pues nada, creo que ha matado a uno, ¿no? Vale, muy bien. Los El hijos de enemigo ha puta, la inhabilitado el verdad. mantis. Es que es flipante, tío. Verificación de tiempo de misión de Nada, pues mantis. mala suerte, ya digo. Nos podía aquí Mantis salir está una pedazo atrapado. partida de la hostia, pero ya, nos destruyen el helicóptero y ya está. Eso sí, la mantis por lo menos se está hinchando, ¿sabes? O por lo menos una cosa no quita a la otra. Pero es que tela, ya os digo, chicos. Madre mía. Pero bueno, por lo menos es lo que hay. 16-1 con el traje Aurora del Ruin. Ya sabéis, chicos. Vamos a la moda con el Ruin. Ya os digo que por lo menos
A ver qué tal. Me viene uno por aquí. Vamos a ver. Mantis destruido. Nos han destruido la mantis. Bueno, me queréis dejar algo con vida, no sé. Me destruís el helicóptero, me destruís la mantis. Qué asco de gente. A ver, es lo que tienen que hacer, ¿sabes? Pero no sé, tío. Puedo sacar aquí la partida, una de estas partidas de proporción altísima. Esta gente aquí cargándose de todo, de verdad. No me creía que este era el enemigo. Pues que se han cargado por aquí a un compañero. Ay, no sé. Un nuevo enemigo por aquí. También que nos tiran. Ya sabes que todos mis compañeros llevarán el fantasma. Diré, de verdad, sí, tiene una pinta. Llevan todos los compañeros el fantasma de flipas. Pero bueno, vamos a ir aquí por la izquierda. Aparece por ahí mi compañero. Y vamos a ir aquí nosotros por la parte de la izquierda. A ver. Si enganchamos por aquí en plan alguno. Ahora vienen ahí todos por la parte de la derecha. Ah, si es que... no sé. Nada, que no nos encontramos con ninguno. A ver. Vamos a intentar ir ahora por el edificio. A ver. ¿Dónde está aquí este? Le enganchamos, nos sacamos el despedado. Mira, en plan aquí esto por detrás, que se han cargado mis compañeros. Vamos a ver. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. Vale, van a venir por aquí, por uno de los tejados. Si enganchamos en plan aquí alguno, a ver cómo esté. Que lo más normal es ir por donde los tejados. Y ahora otro más que no venía. Y este que no viene por aquí. Y nos lo quitamos también. Venga, nos vamos a recuperar la vida. Sabes que estamos haciendo aquí muchos amigos. Bueno, espérate que nos venían dos más. Bueno, 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 ¿no? A ver, que nos vienen por la espalda. Los que nos han venido ahí en un momento, ¿no? O sea, no sé. Tienen aquí la esta. Nos han quitado el control del UAV. Es que la que os digo que es que la tía esta es que te hundía la vida. De verdad. Asco que tengo. Lo hemos quitado, pero es que te quita todo, ¿sabes? O sea, es que es los especialistas, las rachas, te joroba el radar, es que es... Te hunde todo lo que te puedas imaginar y más todavía. Que te harta, de verdad. Está muy chetada, es que le tienen que quitar funciones. No puede ser que te hackee el mapa, que te hackee la electrónica, que luego encima aparte te quite la... Te destruya las rachas, te quite los especialistas. Es que, ¿sabes? Es como, bueno... No sé, déjame algo con vida, la verdad, a ser posible. Encima con la moda y encima guiándolo por equipos, que lo pueden llevar en plan 2. ¿Sabes? Es que, ¿sabes? Es demasiado. Bueno, vamos 22-1. Proporción de 22. Así que nada, me imagino que todo se habrá dividido por 1. Diré de verdad, sí. Pero bueno, mira, nos quitamos aquí a este. 23-1. Yo no digo nada, lo digo todo, ¿eh? Sale una partida esta de proporción estratosférica. Y 23-1, diréis, ¿te vas a quedar con la partida? Pues hombre, como comprenderéis, pues me voy a quedar con la partida. Nada, partidita que habéis visto ahí con el Ruin, con el traje Aurora, de la de proporción estratosférica. 23-1, no superamos el récord de mi 26-0. Pero oye, no está nada mal, chicos. Con rachitas y todo, me habría gustado matar un pelín más. Pero vamos, ahí la tenéis, para vosotros. Encima que nos han destruido el helicóptero y cosillas, ¿eh? Que nos podía haber salido mejor gameplay. Pero bueno, me voy a quedar con...